Muy buenas tardes, amigos de La Barra, qué gusto saludarlos un jueves más de programa. Estamos listos totalmente en vivo desde la Madre Perla, sucursal Periférico. Muy contentos, muy jodidos también, de todo. Una extraña mezcla de sensaciones, pero la verdad es que estamos más que felices, más que contentos porque... Mira, carajo, ¿cómo nos reciben? Chefras, buenas tardes. ¿Qué tal, Max? Buenas tardes. Te iba a decir salud, pero como el señor se atiende nada más a él, a mí no me destapó no, ni mijo, una cerveza. Pues es que aquí le traigo yo me voy a ir con mi arrancador. A ver, pásame, que estamos en la pásame Madre Perla. Porque aquí falta uno y... El Hanson y no está, va a tener... Según Hanson se está estacionando, pero vamos a ver si es cierto, porque sus estacionadas ya me las sé que duran como 25 minutos. Exactamente. Pero bueno, ya estamos listos. Gracias por estar. Un jueves histórico. ¿Por qué? Se acabó la malaria, señor. Sí. Se acabó la malaria, señor Maximiliano Barraza. Yo les dije. Voy a destapar esta. A ver, te la paso por acá. Muchas gracias. Como yo bien les dije el jueves pasado, Cruz Azul iba a ser campeón. Y estos señores me tacharon de loco. Cuando yo dije claramente que Cruz Azul iba a ser campeón. Sí. Oye, felicidades a todos los azules, ¿no? Felicidades, felicidades a toda la gente que confió. Salucita. Recuerde, véngase a la Madre Perla, sucursal Periférico. La verdad es que nos atienden de lujo. Siempre que, güey, siempre. Tenemos botana hasta para aventar para arriba, ¿eh? Sí. Déjame, y obviamente ahorita les vamos a presentar el video ahí donde vienen todas las imágenes. Ya llegó Hanson. Ya va, señor Hanson. No, pero llega a saludar a la producción. No, deja tú a las meseras y luego... A los meseros también. No, no es cierto. No. Carby, señorita Carby. Señor Hanson. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenido. Estaba en el baño, perdón. ¿Qué limpio está en baños aquí? ¿Qué le destapo? Una like, por favor. Porque usted ya fue al baño a destaparse otras cosas. Una mientras like. Yo le destapo aquí. Oiga, pues mientras los invito a que se vengan aquí, ya sabe, ambiente... Podríamos decir que es una combinación entre familiar y de pedita, aquí en la Madre Perla. Sí, una peda familiar. Una peda familiar, ¿no? Okay. Una peda familiar. Como bautizo. Como bautizo. No lo pudiste describir mejor, como ¿eh? Bautizo. Y por supuesto saludamos a todos los que ya se están conectando a través de M Channel, porque recuerde que los de La Barra ya van por M Channel. Saludos para Víctor Félix. Víctor Félix el Bacota dice, buenas tardes, saludos a todos, Fuerza Rayos, dice la nueva patrona. Más adelante vamos a estar platicando de todo lo que... ¿Quién quiere hablar del Necaxa? Ahorita vamos a estar platicando del Necaxa cuando el centro de atención está en Ciudad Juárez. Espérate, vámonos por partes. Y también saludos para el Ricky Casavantes, dice, provechito. Muchas gracias a toda la banda que ya se está conectando. Recuérdelo. Es más, antes de abrir con el programa, ¿qué les parece si en pantalla le decimos a nuestros productores que nos tiren las imágenes? Los 50 productores que tenemos. Los 50 productores. Y de todos no se hace uno, cabrón. Es lo peor de todo. Que nos tiren ahí en pantalla las imágenes de la Madre Perla para que se vean, para que vean todas las medidas de la sana distancia, exacto, de salubridad, después todo lo que... Lo que y aparte que la vista está chida, ¿eh? La vista está chida, está aquí sobre el periférico, se ve, desde aquí veo mi casa, como dicen por ahí. Ajá. Y estamos en la sucursal Periférico de la Juventud, comida rica, ya lo hemos dicho, ya, que económica, sobre todo. No esté acá, ya agarrándolo de utilería ustedes, señor, pero bueno, tenemos camarones, tenemos tostadas, tenemos esos jalapeños envueltos en tocino y queso, taquitos. Lo más seguro es que deben de tener, no sé si marlín o algo adentro. No, aquí el otro día comí tacos de marlín, aquí están buenísimos. ¿Eh? Sí. Así que véngase al periférico, ¿eh? Véngase al periférico. Mañana viernesito ya, así que desde mañana se puede arrancar a la Madre Perla, pedir su comidita, sus cheves y arrancar el fin de semana. Señor Hanson, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios, aquí pasándola a gusto, disfrutando el clima. Es que el clima está como para venir aquí a comer. Sí. Y luego agarrarla un poquito. Si es que no estaba encuadrado, ¿no? ¿Agarrarla qué? Agarrarla para el partido hoy en la noche. Hoy. Ah, cabrón, ¿cuál partido? ¿Qué juego hoy? Hoy juega la selección mexicana. Por eso traigo la de gorra de México. Por eso traigo mi gorra hoy de juega, México. Hoy juega la selección mexicana contra Costa Rica. Hemos andado. ¿Hoy? Hemos ¿hoy? Andado. ¿No que sábado? Hoy a las 8 de la noche juega la selección mexicana en el Final Four, la semifinal contra Costa Rica. Disculpen, o sea, es que hemos estado desconectados. Muy bueno, desconectado. Con permiso. Los veo muy morenos, muchachos. Ahora sí que les voy a agarrar el camarón. Yo regularmente así ando, pero un poquito más. No, es que está nublado, se me está nublado. Está nublado. Aprovechito, ¿eh? Gracias, provechito. Ya lo sabe, véngase a la Madre Perla. Pero bueno, platicaremos de usted. Bueno, usted no es moreno, lo era. O sea, lo era moreno. No pueden hablar de política. Es electoral. Ya se acabó, señores. Pero nosotros íbamos a estar platicando de política. De Cruz Azul, de la llegada de Tuca a Bravos de Juárez. Ajá. Ahí en mi conversación, señor productor, hay unas imagencitas del título de La Máquina. También vamos a hablar de los nuevos dueños de Necaxa. Claro que hay gente que quiere escuchar. Oye, Eva Longoria, Dios mío. No sé si irle,
al Necaxa prueba Longoria. No sé si irle a San Luis por Club de Cuervos. Ah, también o no sé si irle... Bueno, es que siempre he ido a Bravos desde su creación. Por el Tuca Ferretti. En la mía. En una que no tiene número. Por el Tuca Ferretti. Yo soy Bravo desde su nacimiento. ¿Y sí? Sí. Desde yo soy que, Bravo desde su nacimiento. Bravo. Es el, la voz del estadio. ¿No me querrán dar chamba otra vez? Cagajo. Nada más para ir a besar a Tuca Ferretti en la boca y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos a abrir ya después de este teaser. Vámonos con Cruz Azul. Con Cruz Azul. Se lo, oye, Cruz Azul. Yo les dije que Cruz Azul iba a ser campeón. Por Dios, la parte hipocresía. Pero yo lo haré en yo. ¿Cómo viste el juego, Hanson? El de ebrio. Vuelta. El de vuelta. Ebrio. La parte con... de ebrio. Ah, ok. Nivel cancha, ¿cómo lo viste? Sabes que me gustó, pero ya el segundo tiempo, cuando ya empezaron a ver este el equipo de Santos, como que ya iba a ser el primero con, de perder con Cruz Azul en los últimos años. ¿Estás de acuerdo que Cruz Azul... Los fantasmas lo tuvieron en el primer tiempo, ¿no? Nada más. Desapareció. Sí, en el segundo Cruz Azul como que ya se la creyó, empezaron a aguantar y jugaron. A mí me gustó cómo jugó. Me gustó más el de ida el segundo tiempo que en general, que el partido de vuelta. Claro que la emoción y todo. Es más, hasta siento que Paco Villa batalló para narrar los últimos minutos porque estuvo muy tranquilo. Qué cabrón eso, ¿eh? Qué cabrón. Narrar el juego de tu equipo. Final, exacto. ¿Merecido campeonato? Sí, merecido. Hablando de la final exclusivamente. Sí, merecido campeonato. Y déjame leer una cosa. Yo me fui con mi experto en arbitraje para que me explicara. Dije, yo me fui con mi ex. No, yo me fui con mi experto. Con mi experto en arbitraje. Ya no hay que volver con los ex, es regla de oro, ¿eh? Sí, por favor. Y me aclaró lo del fuera de lugar. Que no era fuera de lugar. Ah, es que estaba la polémica. Que es una nueva regla por lo del gol de Cruz Azul, que todo el mundo decía que fue en fuera de lugar. Sí, porque si interfiere en la jugada, sí hace por el balón. Pero no lo toca. Que y la nueva regla. Los de Santos, ¿qué alegan en el fuera de lugar? En 1996 le ganó una final a Necaxa en fuera de lugar, por Dios. A nadie le importa en Necaxa menos 1996, señor. Pero la están llorando por un gol fuera de lugar. Ellos también fueron campeones con un gol. Pero no había VAR, es la gran diferencia. Ah, no. No había VAR. No, entonces saludos no a mis venados de Mazatlán, que yo soy beisbolero 100%. Sí, ya te vi bien. Sí, yo también tenía esa duda que comentas, ¿eh? Porque antes de esta nueva regla, por así decirla, al momento de tú hacer por el balón, ya sea que abras las piernas y la dejas pasar. Cuidado. No, o sea, para dejarla pasar. Abrir las piernas y dejarla pasar. Cuidado. El balón. Cuidado. El balón nada más. Estabas en juego. Sí, era fuera de lugar porque interfieres en la jugada. Ciscas, por así decirlo, ¿no? Exacto. Pero ahora no. Ahora hasta que la tocas, se concreta el fuera. Que yo no estoy muy de acuerdo con eso. No, yo tampoco, ¿no? Porque quieras o no interfieres, güey. Exactamente. Puedes obstruir ahí al... ¿Sabes? Me gustó mucho algo que decía... No me acuerdo si era... Saludos a Sergio González Gallegos, que decía, oye, pero el portero no sabe si ir a cubrir el medio, ir a la derecha o ir a la izquierda. Porque sí, fue muy bueno el comentario, Sergio, porque y dijo ahí se está distrayendo que si hubiera ido mano a mano, sale agresivamente el portero. Sí. Al momento de ir dos contra uno, se tiene que guardar. Pásame un turito lo que ustedes analicen el arbitraje, por favor. No, estamos hablando porque siguen media hora de que tú hables y nosotros comer. Aquí, hay que llevar a comer a Max antes de venir a los de la barra. ¿Y por qué el producción no alimentan a este cabrón? Sí, se acaba todo. Tráiganlo más temprano, por favor. A ver, señor Maximiliano, dinos tu análisis de el robo que hubo en el estadio Azteca. Mi análisis es dignísimo y justísimo campeón la máquina celeste de la Cruz Azul. Merecido. Santos no fue rival, hay que decirlo. Usted agarró camarón. Nunca lo metió en problemas. La verdad es que ya le hacía falta al fútbol mexicano. Nunca lo metió en problemas. ¿Y el primer tiempo del segundo partido qué? Eso no son problemas, ¿eh? Iban empatados en el global y los fantasmas de Cruz Azul. No, iban más allá. Estamos hablando de cancha. Estamos hablando de cancha. Cruz Azul desapareció el primer tiempo del debut. Estamos hablando de cancha. Me parece que nunca se metió un gran problema. O sea, el partido estaba manejable a pesar de que iba en desventaja en el partido de vuelta. Me gustó que Cruz Azul haya sido campeón, por más allá de que se va a acabar el mame y las burlas y los memes y todo eso. Digo, el mexicano siempre tiene memes para todo. Afortunadamente salieron para la victoria. Seguramente había mucho más guardados para por si la máquina perdía. Pero había muchas páginas que no estaban listas para. Exactamente, para pero la verdad es que reconocimiento a toda la afición que se bajó, a la que estuvo, a la que siempre se mantuvo, a la que nunca se bajó del barco. La verdad es que mis respetos. Y ustedes saben quiénes son. Hubo quien Cruz Azul. No, se brincaron. Aquí no vamos a estar con dejaron el equipo, hicieron videos, se crió, ya no. O sea, pues de esto se trata, es una pasión. Exactamente. Y felicidades. Aguantar la carrilla, aguantar todo y al final festejar.
¿Qué hubiera pasado? Yo sé que el hubiera no existe, señores. Vamos a poner este panorama. Si Cruz Azul hubiera ganado y no se, la Cruz Azul. Se marca el fuera de lugar de ese, de esa segunda anotación. Se anula. Penales. ¿Creen que Cruz Azul hubiera ganado todavía dentro de ese juego? ¿O el tema de la de que el gol no era... Es muy válido tu punto. Le hubiera dado para abajo. Muy válido tu punto. Le hubiera dado para abajo. Yo creo que hubiera cambiado el ánimo completamente. Y hubiera terminado incluso hasta perdiendo el partido, ¿no? Sí, podría haber perdido el partido porque te anulan un gol con el que tenía la seguridad. Sí, te da para abajo completamente. Sí, sí, sí. Bueno, la importancia de la existencia. La mentalidad. Pero hombre por hombre había mejores tiradores en Cruz Azul y mejor portero que en Santos Laguna. Sí, con más experiencia. O sea, Corona es más que el niño este hace... Bueno, niño con todo respeto. O sea, de manera despectiva. No, pues... Jugadorazo. Me cae gordo Santos, no me pongas a opinar de Santos, me caen los huevos Santos, no puedo hablar de yo de Santos. Bueno, hay que recordar que las maldiciones no se terminan, solamente se traspasan. Y ahora Santos. Y ahora Santos va a tener 23 años. Me gusta. Sin ser campeón, ¿no? Imagínate, yo creo que no aguantaría Santos más de 10 o 15 años. No, Santos es un equipo que le invierte, le sabe invertir, y cuando ha tenido problemas ha sabido salir rápidamente, rápidamente de los problemas que ha tenido. ¿Me salieron? ¿Qué? Hay que aplaudir. Guerreros, saludos a mi patrón Orlegui. No, qué guerreros me salieron, pero bueno. Hay que aceptarlo. Y cuando pensábamos que el fútbol mexicano nos iba a dar un descanso, íbamos a parar de hablar del fútbol mexicano y de la bendita Liga MX, llega mi amiga del alma, Alejandra de la Vega, a darnos una cachetada el día de hoy. Y sorprender, no me digas que tú te lo esperabas, no me digas. No. Oye, de hecho, yo en la mañana que veía rumor, el Tuca en Bravo, dije, me está buscando el Deforma o alguna página que estuviera con el con algo así. Así grité. Así como estos güeyes. Oye, pinches madre, que también la cuestión. Vámonos para allá. ¿Podemos llevar las cámaras para allá? O que se los traigan para acá, una de dos. Oye. Hacemos el programa ya. Pero ya cuando vi que estaba confirmado, dije, no mames, ¿a qué? Fregón, qué chingón que se van a traer. A mí me sorprende no por el dinero de Bravos. Bravos tiene para pagar a Ferretti, me imagino que se ha bajado un poquito más. Me sorprende que Ferretti haya aceptado. La verdad es que me... A mí me sorprende por la decisión de Ferretti. Que haya agarrado un equipo de la parte baja. ¿Por el dinero? ¿Nada más? ¿Dónde vivía entrenando a los Tigres? ¿Monterrey? ¿San Nicolás? ¿Dónde? ¿En San Pedro? San Pedro. ¿Qué? Que es lo más cercano a San Pedro. En el norte del país. Paso. Exactamente. Ah, bueno. Yo casi creo que le vendieron la idea de vivir en El Paso, de tener a su familia allá, de estar en estas comodidades que él está acostumbrado, obviamente, sí, a tener, por lo menos en Tigres, ¿no? Antes tal vez no tenía el Ferrari que chapó el güey. En el eje bien. Oye, el Ferrari se va a ver bien chingón en los baches de Juárez. Sí, ahí le dijo igual. No, pero ahí lo van a mover, él no va a manejar. No, está ya, güey. Sí. Bueno, además, el estadio está, brincas el puente. Sí, yo casi creo que esa fue la... Y donde entrena Bravos también está... Y la casa club está súper pegado. Sí, entonces, yo creo, jugándole al Fakir, que ese puede haber sido un tema que le haya interesado a Ferretti, que haya sido un punto de conveniencia para él, porque sí, como dice Max, no deportivamente, sorprende. Deportivamente. Sí, deportivamente no había. Ahora, también hay que aplaudir el tema de lo... cerrado que estuvo el tema, porque el rumor salió y a las 2 horas ya lo estaban presentando en Ciudad Juárez. Si ya lo iban a presentar hoy es para que el rumor estuviera hace 3 días, por lo menos. ¿No? Espérate, yo ayer estaba viendo apenas que oficialmente el Tuca se estaba despidiendo de Tigres. La rueda de prensa la dio antier, donde agradecía a Tigres. Es que su contrato terminó en junio, apenas. Y decía él, muchísimas gracias por todo este espacio, les deseo todos los éxitos, que superen lo que yo hice, porque eso se trata, más o menos lo que decía el Tuca. ¿Podrá? Descansaron ayer y ahora la noticia de que hasta el Hay Juárez. Que recordar que el Tuca Ferretti no ha descansado, no ha sido cesado. Nunca. No ha tenido un torneo sin equipo desde 1990, bueno, 91, 92. Que se retiró. Ajá. Y en el 92 en ya el estaba 92 en el está como entrenador. Y desde ese torneo, que todavía en torneos largos, no ha parado. ¿Qué tanto trabajo, puede ilusionarse? Vamos a ponerle el nombre y apellido a la ilusión que puede generar Ferretti en Bravos de Juárez. ¿Liguilla? Liguilla. Olvidarse del descenso, creo yo. Ahora, con Tigres sí tuvo muy buenos años, pero también hubo años en donde estuvo. Aparte, Tigres te representa inversión, ¿no? Ahora, los directivos, los dueños de Bravos, ¿le van a meter billete para traer ahorita en la rueda de prensa preguntaron eso en la presentación, porque también presentaron al nuevo presidente ejecutivo, sí, el que entró por Cantú. Ayer nos topamos al anterior. Y hoy estaba también en la rueda de prensa, quiere decir que estaba así ahí, el señor Álvaro Navarro. Algo Garza, no recuerdo el nombre, el que ahora es presidente. Ah, pues es el que siempre anda con Tuca Ferretti. Que también viene de Nuevo León. Sí. Y le hacían esa pregunta.
directamente al Tuca y la terminó contestando el presidente. Si él está consciente, o si el equipo, mejor dicho, está consciente de los refuerzos, necesidades que tiene Tuca Ferretti, de los que viene acostumbrado, ¿no? Como Tigres, que era, oye, estábamos hablando de Guiñac, estamos hablando de nuevo francés que llegó, de todo, todo lo que tú me pongas, Ferretti lo pedía y se lo daban en Tigres. Entonces la pregunta era, ¿en Juárez están conscientes de lo que es eso? A lo que muy diplomáticamente el presidente contestó, vamos a hacer equipo, no vamos a dar billetazos, vamos a hacer un vestidor, vamos a hacerlo con pasión, no sé qué, que es obviamente respetable, pero a lo que dice Max, ¿hasta dónde le va a llegar al Tuca? Lo más seguro es que llegó el Tuca y le dijeron, mira, esta es tu plantilla. Y lo agarró el Tuca así como que... Güey, okay. Enrique Palo. No, ya en serio, ¿cuál es? Mellado, no, ya en serio, ¿cuál es? La única ventaja que veo en Bravos con Tuca es que Tuca muy rara vez le da oportunidad a jóvenes. Y Bravos hasta hace un año... Hasta hace un año empezó a dar mano de jóvenes, pero por el tema del porcentaje no metía tantos jóvenes. Recordemos el primer plantel donde estaba el Pollo, donde era el de lujo, que debutaban en primera edición. Entonces, habrá que ver la cantera de Bravos también. Sí, yo digo... Hay una etapa por ahí. ¿Cuándo arranca el torneo? ¿En julio? Julio. En julio. Sí, después de los torneos internacionales. Yo digo que de aquí a julio 23, vamos a empezar a escuchar de Bravos. Confírmame. De mínimo unos 5 o 6 refuerzos, bomba. Bomba. Sí, yo digo, así unos 5 o 6 refuerzos, así que digas. Híjole. A lo mejor de otros equipos o del extranjero se traen. Híjole. Gente. Me parece muy aventurado. A ver, ¿quiénes son los 6 bombas? ¿Quiénes son los muchachos de Tuca? A donde se mueve. Bueno, es que tiene muchos años en Tigres, pero. ¿Quién podría ser catalogado como un muchacho del Tuca que probablemente... Piloto Jiménez, que ya estuvo, o este... Ya se fue, güey. Ya está en Mazatlán. Jürgen estaba peleado. A Palos le acaban de agradecer hace 15 días, ¿no? También ya Enrique Palos ya se fue. Sí, ¿no? Dueñas podría ser un... Dueñas. ¿Jesús Dueñas? Podríamos verlo. Oye, jugar, Marco todavía sigue con... Marco Ferretti. Habían anunciado que ya quería su salida, pero de momento sigue, vamos a ver si no es un detonante también para que se quede o se vaya, ¿no? Sí, porque no es la misma. Oye, saludos para Víctor Félix, para Ricardo Casavantes. Gaby nos dice que a qué hora le puede caer. Pues ya vente. A la hora que quiera. Saludos para don Pedro Zavala, que nos está viendo. Gracias, con un vasito. Yo le mando un beso, don Pedro de whisky. Zavala. Muchas gracias a las personas que nos están viendo a través de M Channel y de los de la barra. Entonces, ¿vaticinas liguilla para Bravos? Con Ferretti, sí. Metiéndose como octavo o séptimo. Ah, o sea, directo. Directo. Ah, no, ya en directo. Bueno, cuatro, sí, cierto, me quedé atrapado en el 2018, 19. No, repesca, tiene que. Digo, yo siempre he sido muy crítico con Bravos de Juárez. Tiene que, la plantilla sí está para pelear repesca, la verdad. ¿Para campeonato? Y con Tuca, no empieces. Después de las 5 bombas que van a llegar. Ah, las 5. Hanson ya trae información de primera mano que dijo que van a llegar bombas. Yo ya tengo mis... Posiciones, nombres, nacionalidades. No, ¿qué puedo, nos puedes adelantar? No puedo, en este momento no puedo hablar. Pero okay. Gracias a mis informantes de Bravos. A tus enlaces. Me dijeron cómo iba a estar. Pero 5. Okay. ¿Tú hasta dónde ves 5. A Bravos? Yo sí lo veo en liguilla. También. Sí lo veo en liguilla y lo veo haciendo un papel regular en liguilla. Ok. Sí, motiva a tener al Tuca en el banquillo y más porque van a empezar a armar un muy buen equipo en Ciudad Juárez. Yo, de entrada, obviamente, consecuencia de lo que ustedes dicen, olvidarse del descenso, que va a ser lo primero que haga Tuca, y yo lo veo como sorpresa. ¿Por qué la gente no se yo compromete? Yo lo veo como sorpresa. ¿Por qué no te comprometes? Va a ser el nuevo agárrate Puebla. Agárrate un camaroncito. Va a ser el nuevo Puebla, güey. Agárrate un camaroncito. ¿Hasta dónde llegó Puebla? A semifinales. Ay, fue sorpresa. Una sorpresa sí va a ser Bravos. Pero bueno, ya hablamos de la máquina celeste. Vamos a una pausa para aquí nosotros. Regresamos platicando de los nuevos dueños de Necaxa y de la telenovela. Bueno, la serie que va a ser con el Club de Cuervos. ¿Existirá el Club de Cuervos en la vida real? Estamos así de que se haga realidad. Y por supuesto, tema electoral, señores. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a los de la barra. Que se asusta, señor. Otra forma de entretener y de informar. Estaremos en todos lados. Seremos tendencia y daremos de qué hablar. M-Channel. La nueva plataforma en redes sociales. El contenido que estabas esperando. M-Channel. Más entretenimiento. Descubre Life G. Frescura y calidad en una misma botella. Agua alcalina. Hidratante. Refrescante. Emocionante. Life G.
TUDN Channel. SECORP, Seguridad Corporativa. Por más de 15 años, SECORP se ha posicionado como una empresa líder en seguridad privada de nuestro país, destacándose por su calidad en atención en el servicio. SECORP, Seguridad Corporativa. Todo bajo control. Channel. Salud, política, videojuegos, deportes, música, noticias. M Channel, más entretenimiento. Otra forma de entretener y de informar. Estaremos en todos lados. Seremos tendencia y daremos de qué hablar. M Channel. La nueva plataforma en redes sociales. El contenido que estabas esperando. M Channel. Más entretenimiento. Descubre Life G. Frescura y calidad en una misma botella. Agua alcalina, hidratante, refrescante, emocionante. Life G. M Channel. SECORP, Seguridad Corporativa. Por más de 15 años, SECORP se ha posicionado como una empresa líder en seguridad privada de nuestro país, destacándose por su calidad en atención en el servicio. SECORP, Seguridad Corporativa. Todo bajo control. M Channel. Salud, política, videojuegos, deportes, música, noticias. M Channel, más entretenimiento. Otra forma. Entonces agarré a Julián y le digo, no, güey, vente para acá, güey. Bueno, ya estamos de regreso aquí. Recuerde que estamos en la Madre Perla, en la sucursal. Entonces sigues en cuarentena, ¿verdad? ¿Encerrado en tu casa? Sí, sí, sí. Okay. Sí, como debe ser. De hecho, estoy de manera virtual. Sí, de manera virtual, como debe ser. Estamos aquí en la Madre Perla, en el Periférico de la Juventud. Venga, dése la vuelta, aproveche, disfrute todo lo que tienen. Los taquitos, vean nada más tú. Sí. En cuanto dijeron corte, desaparecieron la comida. Nada más dicen corte. De hecho, por eso existen los cortes ya en los de la barra. Comer. ¿Se acuerdan cuando los de la barra no había cortes? Pues ahora existen. Para poder comer. Mira, a mí me trajeron este y se estaba chorreando. Y lo que voy a hacer para evitar que se chorre, lo voy a tener que agarrar. Es darle un llegue. Arrancador. Y luego carta blanca, que es mi favorita, pues imagínense ustedes, ¿no? Así es. Bueno, señores, para terminar el tema de... del fútbol, del pambol, del bendito pambol. ¿Qué pasa con sus hidrorrayos? Con los rayos de Necaxa, por favor. Bueno, con el Necaxa sí, llegaron... Me remputa cuando le dicen los rayos y van a decir, es que están Aguascalientes. No. No ha cosido ciudad, lo que es el mote del equipo, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que llegaron nuevos inversionistas al equipo comprando un porcentaje importante, pero es un grupo de famosos, de deportistas, de personalidades que le meten lana, le meten sus milloncitos. Son empresarios, exactamente. Y obviamente pues llaman la atención las figuras de Eva Longoria. ¿Por qué le llaman la atención a ella? Porque seguramente la recordarás en la serie de Esposas Desesperadas. Y muy bien, la recuerdo. Ah, cómo no. Y otra modelo y socialité, Kate Upton. ¿En cuál cámara estoy, productor? En la mía, Kate Upton. Es una googlela nada más para que se dé cuenta y... Yes. Que cabe destacar que es pareja de pitcher Justin Verlander. Exactamente, que también le metió la... Imagínate el matrimonio ahí, Kate Upton. Oye, güey, si le metemos una lanita a un pinche equipo piojoso ahí en México, que se llama... Mundo. ¿Cuánto? ¿Tanto? Ay, no mames, ¿me traes tú? ¿O así como cuando en pareja compras ¿cuánto cositas? ¿Cuánto traes tú? Agárralo. Ahí la dejé en el carro. Hamilton, ex NBA. El Rip Hamilton. Otro cabrón que tú Sean tienes Marion. En Sean Marion. Gente de las grandes ligas, le metieron el dinero a Necaxa y eso genera ilusión.
Pues porque, pues, me estudios Bill, por sí, Dios, y me estás... O sea, te fuiste por la farándula. Me fui por la farándula y dejé al último al campeón del mundo con Alemania. Me estudios Bill, figura en Real Madrid, en Arsenal. Y hay ilusión, compraron un gran porcentaje en Necaxa. ¿Qué esperemos... porcentaje, lo sabes? ¿O no lo dijeron? ¿No? ¿Son mayoritarios? Sí, sí son mayoritarios. Ah, okay. Entonces... está la ilusión nada más. ¿Y el otro comentario porcentaje sigue siendo del espinajero? Sí, pero pusieron el 1% a subasta. A ver quién quiere el 1% en Necaxa. O sea, vale como un milloncito. ¿Abierta? No sé si ustedes me prestarán. Vale? No, el 1% como un milloncito. ¿De pesos o de dólares? No, de dólares. De dólares. Güey, es Necaxa, güey. Un millón de bolívares, güey. No mames. Bueno, pues, aunque fuera pesos, no traigo, güey. No traigo. Ni los bolívares me acuerdo. Ni traigo, aunque fuera bolívares o de soles de Perú. No traigo, güey, no traigo. Un millón de nuevos pesos. De nuevos pesos. Ceros, ya sí. Nomás estoy esperando que llegue la quincena y lo vamos a juntar con José Luis Sáenz de Televisa. Un que millón, también le pero, uno, pero ¿qué voz y qué voto tienes con el 1%? Pues nomás, te chorrea. Pues si hay ganancia, pura te chorrea. Pura fertilidad, no tienes. Pues exactamente. Pero esa es la noticia con Necaxa. Y a una hora de Aguascalientes... Las cosas están más calientes. Pero antes de que te vayas a tierras potosinas, ¿qué se espera? ¿Qué viene para Necaxa? ¿Qué ventajas tiene que lleguen todos estos jueces? Más dinero, güey. Más dinero, mayor proyección y que saquen al equipo del puto último lugar, ¿no, chico? O sea, sí le van a meter al plantel. Le tienen que meter. Una cosa es que le metan al equipo. Y otra cosa es que se la chingue la directiva. Le tienen que meter al plantel y esperamos ya dejar ese poco decoroso. ¿Para este torneo va a haber algo diferente en Necaxa o no? Vienen refuerzos interesantes. ¿Sí? Cinco. Bombas. Cinco. ¿Quién va a tener? A ver, las bombas, ¿quién va a tener mejor refuerzo? ¿Necaxa o Bravos? No, Bravos. Yo digo Bravos. ¿Por qué? O sea, espérame. Pues, pero acá tienen las gasolinas del paso, cabrón. Y se me hacen pocas. ¿Estás diciendo que Alejandra de la Vega tiene más dinero que Evan Longoria? Probablemente. No, pero... Lo que pasa es que Tuca va a exigir nombres. Memo Vázquez va a exigir calidad y hombres en lugar de nombres. Pues ya, que mira, ya están llevando a medio Pumas otra vez. ¿Otra vez? No, pues, está bien. Pero bueno. Cambiar de tema, chingada madre. Nada más quería presumir que Necaxa tiene Evan Longoria. ¿Qué marca son? Firma. Pero vamos a ir. Pero Evan Longoria va a llegar a poner Gucci. Versace, una más. Van a hacer Necaxa. Oye, y luego, cerquita de Aguascalientes. A una hora. Se da a conocer lo de Necaxa. Y a los día y medio, el señor Alazraqui, padre, su hijo, productor también Alazraqui de la serie de Club de Cuervos. Y uno de los socios de los Astros de Houston. ¿Ah, sí? Agarran dinero. Béisboleros, y le meten dinero al equipo de San Luis. O sea, vienen, le invierten. Y desaparece el Atlético San Luis. O sea, ya no va Martín a ser... Galindo dejó a los Dorados de Chihuahua para meterle a... Pero, o sea, San Luis ya deja de ser Atlético filial del Atlético de España. Sí, ya, Atlético de España y se pierde ese tema. ¿Por qué chingados? ¿Les importa un carajo la tradición en el fútbol? Deja tú la tradición, los procesos, güey. No, los procesos, ¿qué? La tradición. Güey, venía respaldado por el Atlético. Bueno, ¿quién le va a ganar a Club de Cuervos? Te voy a decir una cosa. Hace cinco años nadie conocía a Bravos. ¿Ah? Todos venían con el arraigo de un equipo que existió en el 2008, que era Indios. Incluso muchos se enojaron al momento del mote y los colores de Bravos. Exactamente, todos decían, Bravos, no mames, ¿ese nombre qué? Y ahorita todo mundo, o por lo menos en Juárez y los seguidores que hay... ¿Tú crees que la gente de San Luis acepte a Club de Cuervos? No, no solamente la gente de San Luis, güey, la gente de diferentes lugares, por el puro morbo de ver el logotipo. Y por mamadores. Exactamente. Mira la serie. Yo ya tengo mi playera. Sí. Pues es que de ahí se agarró los creadores de la serie, porque todo mundo tiene su mercadotecnia van a tener. Claro, por supuesto. Mercadotecnia la tienen de ganar. Iremos a ver a Héctor Cardone. O al zombie, güey. ¿A quién más? Al Cuauhtémoc. Oye, muy buena serie, por cierto. Sí, ¿cuál temporada les gustó más? La primera. Sí, no, la primera. Siento que cuando Chava Iglesias andaba en campaña, si la mercadotecnia le empiezan a manejar, que obviamente creo que va a ser así, con Chava, pero sobre todo con Hugo Sánchez. Yo creo que van a tener mejor. Imagínate. Mayor ruido que el que hizo Mazatlán. Ah, no, que claro, Mazatlán fue algo muy agresivo. Gustó. No gustó, pero... cayó mal.
llamó la atención, en pero muchos, cayó mal. En muchos gustó. En muchos, sobre todo ajenos al fútbol, gustó. Pero ya ahora con el arraigo que traen, con el respaldo que traen, quieras o no indirectamente de Netflix. A Chava Iglesias, iba a decir Javi Noble, güey. Bueno, ese mismo actor, a Chava Iglesias, Chava imagínate. Iglesias. Con la Hugo patada, Sánchez, la patada imagínate con... Isabel Iglesias también. Que llegue... Oye, ¿cómo está guapa esa mujer? ¿Cómo se llama este actor? Chava Iglesias, se me fue el nombre. ¿Quién? Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez con el juega limpio, siente tu liga. Y lo que te ya, con eso ya tienes. Y vos estás, no. Y queremos al potro Romani, güey. Sí. Pues mira, por lo menos ya dio de qué hablar y todavía no les aprueban el nombre, porque tiene que llegar una junta de dueños en donde aprueben el nombre. Bueno, mientras haya dinero. Sí, no, pues claro. No tiene ningún problema. Sí tiene que haber una junta en donde digan, ah, ¿saben qué? San Luis se convierte en club de juegos, todos a favor. Sí, como en el cabildo aquí, güey, que todos los regidores levantan la mano más por levantarla, así la levantan todos los dueños. ¿Por qué? No, por levantar. Ah, por levantar. Así. Cuervos negros de Nuevo Toledo en San Luis. En San Luis. Que estuvieron en Puebla. Que estuvieron en Puebla, güey. Y el derribo iba a ser contra las tarántulas o las tarántulas. Oye, la verdad, y en el lado romántico... No, es una desgracia. Ha estado la ahorita nos, de ahorita nos reímos sí. y ya lo dijeron acá los compañeros que mercadológicamente está... Sería un boom, pero es una verdadera desgracia. Literalmente, sí, aquí, no se aguantes, aplica, aquí se aplica la frase solo en México, que un equipo que nació en una serie de Netflix tenga vida propia, que exista. Que exista, pero que no vengas a joder a una plaza tan futbolera como San Luis. Ahora, viéndolo fríamente, pero también San Luis, viéndolo fríamente, madre, si iban a quitar una plaza, era San Luis, Mazatlán o Bravos, porque son las más nuevas, ¿no? Sí. Digo, hasta ahí vamos bien. No quitaron al Atlas, güey. Bueno, que tal vez estaría bien que lo quitaran. Pero sí. Equipos con más tradición. Pásame más madre, lo que te escucho, güey. ¿Qué madre es? Esa madre. Un chile. Como un ruido. Ah, esto. Prima, a ver qué. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es? Rollito primavera, yo soy fan de rollitos primavera. Pendejo yo que pregunto. A ver, aquí no lleguen, pero te escucho, Fren. Te escucho, Fren. Creo que dentro de todo lo malo, lo bueno es que quitaron a una franquicia que tiene poco. Uh-huh. No hablo de la afición ni del lugar, es histórico. El equipo atlético tiene poco, entonces, pues iban a quitar a alguien, que bueno que eran ellos. ¿Qué era antes del Atlético Guerreros? También hay una bronca de identidad muy cabrón. Gladiadores de San Luis. Gladiadores, tuneros. Atlético Potosino, el Real San Luis, o sea, también esa plaza Real también Sameta. Se va a... No, ese era otro. Ese era en otro lugar. Sí. Pero, yo, ¿palomita o tachita? No, que yo palomita, completamente. Yo también, palomita. Sí. Que levanten la liga, pinche liga tercermundista. Sí, güey. El clásico, oye, Necaxa Cuervos. Cuervos Atlético San Pancho. Necaxa tuvo su película. Ah, güey. Los niños de Atlético San Pancho usan un uniforme parecido de franjas delgadas, sí. Pero esto es negro y blanco, güey. No, me va a caer bien Cruz de Cuervos. Sí. Ahora, era lo que yo discutía con unos amigos, les decía, a ver, ¿tienes otros fútbol, amigos? No. ¿En qué programa? Con amigos imaginarios, güey. Imaginarios, sí, en mi cabeza. Yo dije, ¿con quién estás platicando? Decía, a ver, el América tuvo sus películas y sus programas. El Chample, exactamente. Chivas también en algún momento tuvo películas. Tiene su programa en la chingada. Así como sí. No. De Necaxa decíamos de Atlético San Pancho. Y tuvo su serie en Netflix. Ajá, también. Donde salgo yo ahí un, nada más un segundo pasando. Es que antes de ser equipo, primero estuvo la película. ¿Son varios? Una serie, claro, güey. ¿De qué? ¿De Necaxa? De Necaxa, güey. Ahí salgo vistas, yo. Dos vistas. Yo vi medio capítulo ya, güey. La mía, la mía. Y lo que lo volviste a ver, güey. Así es. Pero bueno, tema de fútbol. Antes de cambiar el tema de Bravos, de Cuervos, perdón, ya salió un nombre a la luz. ¿Quién? Ya salió un nombre, el primer nombre relacionado con el equipo o posible equipo de Club de Cuervos sería Nacho Ambriz. Ah, como director el técnico. Entrenador. Sí. Sería, sí, es el primer rumor. Hecho. Es el, bueno, el rumor que podía ser un hecho, como dice Hanso, pero es el primer nombre incluso que se maneja, porque obviamente la plantilla de San Luis sería la misma en cuanto a jugadores, más los cambios que pudiera.
Lo mismo que pasó con Monarcas cuando se fue a Mazatlán. Exactamente. Que era la misma chiles plantilla. Madre, Veneta, pinche desmadre. Pero bueno, antes de irnos a la segunda pausa comercial, les recuerdo que estamos totalmente en vivo aquí en La Madre Perla, sucursal Periférico. Y ahí tiene usted en pantalla la magia de la transmisión cortesía de M Channel. Ahí está. Medidas de salubridad todas. Medidas higiénicas todas. Distancia social, absolutamente, naturalmente, por supuesto, aquí en La Madre Perla, rica comida, buena cheve, buenos pistos, gran ambiente, excelente ubicación. La verdad es que no sé usted qué está esperando para armar el plan para que se venga mañana a chingarse unos perrotes mariscos y demás. Véngase a La Madre Perla. Manda la pausa porque estamos comiendo nosotros. Y vámonos a una pausa, nos digamos, o estoy a estar a cuadro. Deja que el productor aquí porque lo agarré así en curvota. Está prendiendo el productor, ¿eh? Porque el otro productor se quiere zafar de esto, entonces traen una telenovela y los productores. Pero bueno, vámonos a una pausa, a la segunda y última, y regresamos a platicar de qué más. De las elecciones, exactamente. ¿De la selección mexicana? De la selección. Oh. No, ya cerramos. Hoy juega México, ya, punto, Costa Rica, ya cansa, tipo. Ya no vamos a hablar de fútbol, ya no vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de lo que se viene el próximo domingo con las elecciones. Regresamos con más aquí a Los de la Barra. Yo quiero hablar de Dorados. Otra forma de entretener y de informar. Estaremos en todos lados. Seremos tendencia. Y daremos de qué hablar. En el Channel. La nueva plataforma en redes sociales. El contenido que estabas esperando. En el Channel. Más entretenimiento. Descubre Live G. Frescura y calidad en una misma botella. Agua alcalina, hidratante, refrescante, emocionante. Live G. M Channel. Secorp, seguridad corporativa. Por más de 15 años, Secorp se ha posicionado como una empresa líder en seguridad privada de nuestro país, destacándose por su calidad en atención en el servicio. Secorp, seguridad corporativa. Todo bajo control. M Channel. Salud, política, videojuegos, deportes, música, noticias. M Channel, más entretenimiento. Otra forma de entretener y de informar. Estaremos en todos lados. Seremos tendencia y daremos de qué hablar. M Channel. La nueva plataforma en redes sociales. El contenido que estabas esperando. M Channel. Más entretenimiento. Descubre Live G. Frescura y calidad en una misma botella. Agua alcalina, hidratante, refrescante, emocionante. Live G. M Channel. Secorp, seguridad corporativa. Por más de 15 años, Secorp se ha posicionado como una empresa líder en seguridad privada de nuestro país, destacándose por su calidad en atención en el servicio. Secorp, seguridad corporativa. Todo bajo control. M Channel. Salud, política, videojuegos, deportes, música, noticias. M Channel, más entretenimiento.
descanso porque está cobrando en el partido de... No, sí. Ah, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Amigos, gracias por estar con nosotros en Los de la Barra, no, como no todos los jueves. Sí, están a pagar. No, a mí me dijeron de muy buena fuente que te van a pagar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Del arbitraje, güey. Ah, sí, se le devuelve al Luchito. Sí, no, de Balú en el fútbol. Tú ahí estás suspendido, güey. No puedes. Oigan, estamos en la Madre Perla, sucursal periférico, bastante comida, que ya marchó. Como lo pueden ver. Como lo pueden ver aquí, ya marchó. Con los de producción. Comercial y vale, con los de producción, pero bueno. Oye, cámara 1, 2 y 3. Mira, la voy a nombrar, Bombón. Dame. Cámara 1, dame la toma. Vamos a meter. Cámara 1. Ya no hay nada. Es pendejo. Oh, que la no, madre. Chicos, tres. A ver, por favor. Pónganse de perro, cabrones, porque. Camarógrafo de aquí. Camarógrafo de acá. Y camarógrafo de acá. Y la de acá arriba. ¿La grúa? ¿Mete el dron? Sí. Bueno, señores, fin de semana caliente. ¿En qué sentido? Oiga, antes de meternos en el tema. En todo. Hemos prohibido saludos para Fred Aragón. Saludos a nuestro Fred. Vamos, saluditos. Saludos de parte de Bombón, dice mi querido Fred. O al revés. Saludos del Bombón, Fred. Carmen Alicia otra vez anda crudo desde en medio. Ojalá. Ojalá no hubiéramos. Si hubiéramos la girita que nos aventamos, chefas y yo, pero bueno. Saludos no para Adrián Solís, saludos para nuestro cast. Saludos también para todos los que, para Víctor Félix, ya lo dijimos, y para Abigail Delgado, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Pero oye, bueno. Se descompuso mi Facebook, güey. ¿Por qué? Ya ¿no tienes amigos? Ya no veo nada de campañas políticas, güey. No, gracias a Dios. No. Gracias a Dios. Y mi radio también, güey. El día de ayer, el último día de campañas. Ya usted es libre. Usted es libre, ya no va a escuchar spots. Ya no va a escuchar spots, ya no va a haber anuncios. Ya no va a escuchar, vamos, bravo. Ya no. Vamos, bravo. Ya tampoco. Ya no van a destruir casas. Ya no van a tomar casas. No había pensado en eso, güey. Ya no. Juntos lo vamos a lograr. Ya tampoco. Ya no va a haber marcos. No. Va a haber marcos políticos. Se acabaron las campañas políticas. Gracias a Dios. Anoche. Güey, no mames. Hoy descansamos. Hoy descansamos. Mañana descansamos. El sábado descansamos. Y pero ya. El próximo domingo. A las 8 de la mañana. Se viene un día de locos. Y lo que le espera probablemente. Y lo que le espera porque se definirá. Aquí hacemos análisis, no solamente fútbol. Aquí los del punto G, mira. Aquí los del punto G. Han venido. Aquí no han venido. Pero aquí, la verdad es que... Oye, es cierto, el punto G hasta el próximo jueves. Están en veda electoral. Están en veda. Pero como nos vale madre y... Oye, pero la veda electoral aplica también para redes sociales. Para todo. Según yo, lo que no puedes hacer es publicaciones que inviten al voto. Al voto de un partido, pero yo sí le puedo decir a la gente, los espero el próximo 6 de junio que vayan y voten. ¿Por qué pasa de tal canción? Cada gana. ¿O es secreto contigo también? Lo mío es secreto, solo diré que es cruzado. Cruzado. Cruz, pero es Cuella. No. ¿Tú por qué eres de Juárez? No, es cruzado. Mi voto va a ser cruzado. Okay. Yo no voto por el partido, yo voto por el candidato. Por la persona. Exactamente. Por los sentimientos. Pinche romántico. Parecen voceros del IE. Los partidos de contra nos ayudan nada más. Nada más nos ayudan. La persona en estos tiempos es la que vale la pena. Tenga cuidado por quién votar, piense su voto, valórelo, analícelo, salga a votar. Ah, caray, acá. Hablando de política. Por lo mismo hay ley seca. Por lo mismo hay ley seca. Aquí está el claro ejemplo del porqué hay ley seca. Va a haber ley seca. Vaya a votar. Eches un menudazo, una barbacoa. ¿No juega México ese día? Siempre juega. Porque siempre coincide con elecciones. Dígate, lo recorrieron al viernes, al jueves, perdón. Y la verdad es que yo sí tengo un reclamo que hacerle a los señores candidatos. Me gustaría que ya dejaran los volantitos, los... Es pura basura, güey. ¿Usted es eco-friendly? Yo soy una persona 100% ecológica. Los volantitos. Los volantitos. Sí, güey, sí. Los espectaculares. Que le metan todas las redes sociales. Mi casa todos los días tenía como la barra, güey, que nunca 10 o 15 volantes de diferentes partidos ahí en el barandal, güey. De todos los partidos que empezaron las elecciones, ¿cuántos quedaron al final? ¿Tres? ¿Dos? Dos. Porque empezaron como 9, güey. Sí. Y luego ya todos declinaron. O sea, pero oficialmente o ya realmente. O se declinaron. Pero preguntas oficialmente o ya en realidad. En realidad, de neta, dos.
O sea, en la competencia, dices tú. Sí. En la competencia hay dos para la ti. Competencia hay de dos. Azul y guinda, ¿no? Hace 15 días estaba muy cerrada. Azul y guinda. Esta semana, la última encuesta da... ¿Encuesta como, Britowski? Como 5 puntos nada más de preferencia... Hacia un color. Es que tenemos que tener cuidado. Hacia un color. Miren, señores, hay que comer en los próximos meses. Ajá. Y, señores candidatos, si algún candidato nos está viendo o nos va a ver ahorita, los de la barra, aquí puede aparecer. Aquí es su espacio. Su publicidad aquí. Aquí es su espacio. Es más, o corremos a Max y viene usted a conducir como candidato. Sí, la verdad es que Chihuahua. Los de la barra se pone a disposición de cualquier político. Pero bueno, ustedes están metiendo. Yo le quiero recomendar un dermatólogo a todos los que anduvieron en las campañas políticas y se metieron unas asoleadas. Uy, parece que anduvimos. Sí. No, pero yo estaba, güey. No, yo estoy probando Max, cabrón. No, sí. Ojalá le den un huesillo, ¿no? Con el cubrebocas marcado aquí. Ojalá le den un huesillo ahí que valga la pena, toda la chamba. Sí. Que hicieron ahí con las banderas, con las y un mensaje que dice los de, y un mensaje de los de la barra con todo corazón: no se peleen por política, no se peleen con el amigo, no se peleen con el familiar. A los políticos no les interesa ni los conocen, no mames. Si el político le habla por su nombre, no es cierto, no es cierto que lo conoce, no es cierto, no le haga caso, llegan al poder y se olvida usted. La verdad es que no vale la pena perder una amistad de un familiar, que yo soy azul, que yo soy guinda, que yo soy tricolor. Pero cuando que Efraín Brito se lance, ahí se hay que apoyar, aquí vamos a hacer... ¿Qué color vamos a hacer? Te diría que naranja, pero no. Voy a crear un nuevo color. El color... Oye, los colores que sacan las morras cuando juegan basta. El color jade. El color índigo. El color, no mames, no chingue. ¿El color cuál fue? ¿Cuál fue, Anderita? Yo voy a hacer el color azul y oro. Caudillos, de chingón. Voy a hacer UNAM. Pumas de UNAM. Ah, caudillos también. ¿Qué recomendaciones, Hanson? Pues es que están metiendo en terrenos turbios, güey. No, yo no. Yo quiero hablar de la política, pero del desmadre que hubo el fin de semana. ¿Quieres hablar de los chingazos anoche que se dieron ayer en Julión? Hubo madrazos de mujeres. Increíble. Fíjate nada más. Balones de cabello. Si usted le tocó ver el video, creo que no lo tenemos. No tenemos el video. Porque somos un programa responsable. Hay una mujer que va y se para en las sillas para ver a mi ídolo. A Julián. ¿Cuál canta Julián? ¿Eh? ¿Cuál canta Julián? ¿Y tú? ¿Y tú cuál cantas? Yo canto una de las canciones. Okay. Sí. No, ¿Podemos? No. ¿Podemos conocer la, un poquito? La María. La casa del 2010. Oye, pero estaba la señora arriba de la silla, la bella dama, arriba de la silla junto con su... bandera arriba tapándole la vista a los que estaban atrás, cubriendo bien la cubriéndole la vista a todos, ¿no? Okay. Y le dicen bájate y con unas palabras bastante amables le dijo me bajo pura madre o cosas así. Pues no la van jalando de la silla, se enoja la señora, se cae, agarra el banderín que traía y lo es de madera, güey. Y creo que eran partidos contrarios porque el cierre era azules y la señora traía a guinda. Sí, andaba viendo a Julián. Vale, madre, güey. Y así también ahí tocaba, se fueron algunos azules y naranjas. Al final de cuentas, o sea, va, música, es abierto, torreo, pero la señora agarró el banderín y con la madera, madre, le empezó a pegar. Lo lamentable, además de los chingazos, es que enseguida había un niño como de 8 o 9 años. Para empezar, No, y no se hacen ese tipo de eventos cuando estamos en pandemia. De entrada, ¿no? De entrada. Oye, los niños... Empecé a ver un chorro de memes que decían, yo en mi casa con 10 de familia y tengo 5 patrullas afuera bloqueándome. Exacto. Y ahí en el Palomar había miles de personas, y no solo en el Palomar, también en la Plaza del Ángel y en cualquiera de los municipios donde hubo cierres de campaña. Eso sí, totalmente. Vamos a escuchar bien Don y todo, pero oye, los niños, ¿cuántos meses tienen sin ir a clases, encerrados en las casas? De los familiares los y todo. En ese tipo de eventos. Y los llevan a ese tipo de eventos. Y ayer, ¿cuántas personas había en el Palomar? Y sin cubrebocas. Y en otros eventos también. Para que luego acá no digan que nada más señalamos el negro. En todos. Fíjate, Intocable vino. Intocable vino el domingo. Del domingo. Sí. Ajá. Y Julián. Y también ya había venido Recoditos la semana pasada. Ah, Recoditos también. Sí, también Recoditos se ha venido. Y luego en Juárez estuvo la Tracalosa de Monterrey. Y me parece que el Recodo también. El Recodo estuvo. El recodo. Sí. ¿La Tracalosa con quién estuvo? Sonora Dinamita también, güey. No supe de la Tracalosa. Sí.
La Tracalosa estuvo con el mismo que trajo Intocable. Ah, caray. ¿Pero de a nivel municipal? A nivel municipal. Ah, okay, sí, okay, sí, okay, sí, sí. Es que no podemos decir nombres. Sí, sí, sí. ni partidos. Entonces, ah. Por eso nada más dimos colores y días porque sí. Nos cae pedo después. Entonces... Así es, pero algo así. O sea, 6 o 9 meses hablando de nombres y partidos y 3 nada partidos. Más. No podemos ya para finalizar. A partir del domingo a las 6 de la tarde ya puedes. ¿Cuáles son las recomendaciones? No, el domingo que... todo el día ya puedes decir. Las recomendaciones de Hanson para este próximo domingo en día elección. Levántese tempranito, váyase por un loncho barbacoa, vaya y ¿con vote. ¿Con cuál salsa? ¿La rojita? Sí, barbacoa. La barbacoa con rojita. Sí, sí, sí. Vaya y vote por quien le dé su chingada gana, pero vaya y vote, por favor. Veía algunos tweets, entre ellos el de... ¿El de César Duarte? ¿Qué? No, Julián Levarón. El de Julián Levarón. Oye, decía, pero no vote. Lo de Duarte, güey. ¿Tú qué traes ahí? ¿Tú qué eres íntimo, güey? En la cuenta oficial del gobernador. ¿Tú qué cobrabas? Oye, en la cuenta oficial del exgobernador ponen algo a favor de una candidata, de que vayan y apóyenla y no sé qué, como si en el botellón... Pudieras tuitear, o es más, como si supiera moverle pues Twitter, en el botellón, señor, sí, en Estados Unidos no. Sí, pero ya me sé de casos que, ese señor jamás manejó su cuenta, güey. Sí, no, se no, la no. manejaban. ¿Quién se la manejaba? La misma gente que maneja las otras cuentas ahorita. ¿Quiénes tienen los accesos? Los que tienen los accesos a las cuentas ahorita oficiales del gobierno del Estado. Entonces le ponen algo así, o solitos se hacen de perrito. Sí. Las recomendaciones de Chefras para el próximo domingo. El próximo domingo es domingo de Ramos, ¿no? No, ya pasó. Ya pasó. Domingo. vaya y vote, analice bien su voto. ¿Vienen las fotitas en las boletas? No, vienen nada más los nombres. Vienen los nombres, ok. Vote, no anule su voto. No pongan pendejadas de que no pongan los. Yo voto por los. Por Omar Chaparro, por los de la barra, por. Mejor ni vaya. Mejor ni vaya, no se levante, venga la pila. Voto por Belinda, güey. Sí, voto por. Cristian Nodal, yo sí votaría. Yo por Belinda. Sí. Yo por Belinda. Bueno, que por cierto, el hermano de Belinda está como para candidato a diputado de la Ciudad de México. ¿Sí? Oye, ¿quién más? Me habían pedido en redes sociales que hablemos de lo de Belinda y Nodal. ¿Se casaron o qué pasó? Se comprometieron. Le dio el anillo. ¿Quién a quién? Anillo de compromiso. De $3 millones. ¿Cuánto? $3 millones. 59 millones. Lo que anda manejando Hanson. Yo quiero dar un anillito. Yo le di a la Carby fue de $1,500,000. Sí. Pues ellos porque son más famosos. Exactamente, sí. Pero vale la pena, es Belinda. Sí. Es la del Zapito, es la de Amigos por Siempre. Es la de Aventuras en el Tiempo. Para votaciones por alcalde, diputados locales, diputados federales, síndico y gobernador. ¿Estoy bien? Sí. Sí, sí, sí. Ya dije, vamos. Ya dije. También. No le vamos a decir por quién votar. Cinco boletas. Nada más que lo haga. Y si no lo hagas, está bien. Tampoco vamos a satanizar a la gente que no vota. Si no quiere participar, no lo... Está bien, acá quien es libre. Sí, pero la invitación es a que vaya. A que vote. Acuérdense que le dan un pinche cafecito en el Oxxo gratis. A ver. ¿Sí? ¿Sí? Andate. Oye, hay muchos... Sí, hay muchos lugares que te invitan al voto. No sé si te ha tocado ver ahorita, por ejemplo, los espectaculares. Ahí Caudillos puso un espectacular en el canal. Dice ve y vota. ¿Ah, sí? El equipo de los Dorados de la Liga Nacional de Básquetbol puso ahí también. Pero Dorados ya renunció al jurisdicción. No, de básquetbol. Okay. Los de la barra le dicen vaya. Nosotros y vamos vote. A poner espectacular porque no tenemos dinero, pero le vamos a decir aquí. Ahorita nos completamos para la cuenta. Una pinche cartulina aquí le ponemos porque si quieren. ¿Usted piensa que eso nos regalan? No, aquí lo pagamos. Aquí pagamos por lo que la bola de aquí gorrones. Apoyamos al negocio al comercio local. Díganlo quejito para que no nos escuchen. Pero vamos, señores. Vámonos, señores. Nos vamos. Nos vemos el próximo jueves ya con. Nuevos puestos políticos, ¿no? Analizando. ¿Será que algún candidato ganador venga el próximo jueves aquí? Híjole, cara. Depende. Retamos a los candidatos. Al candidato que gane la presidencia municipal y al candidato que gane a la gubernatura del estado de Chihuahua. Sí, yo no quiero aquí. A todos. Véngase, lo vamos a tratar bien. A lo mejor y detrás de cámara le vamos a pedir un huesito. Ni de pedo, sí, güey. Véngase usted. Pero bueno, vamos a ver quién cumple esa palabra. Si gana, venía a los de la barra. Conozco uno que dijo que si gano, ahí nos vamos a ver. Con mucho gusto, muchacho. Me suena. Y yo le creo. Y si voy con él. Vámonos, señores, porque aquí está el proselitismo. Ya nos estamos, a todo ya nos estamos destapando. Nos vemos, señores. Redes sociales. Seguir las redes sociales de M Channel, por supuesto. Gracias a la gente de M Channel, gracias a la producción, gracias a la gente de Modem y gracias a toda la gente. Hoy tuvimos poquitos
personas, pero valiosos. La verdad es que fue un programa un poquito futbolero, ajá, electoral. Sí. Pero prometemos traer cositas en el próximo jueves. A la que hace manualidades. A la ¿cómo se llama esta? Cositas. Cositas, sí. ¿A la que hace cositas? A la que hace cositas con las manos. Y pues nada, señoras. Vámonos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, bye, a la madre Perla, muy rico como bye, siempre. Gracias. Sé.